Buenas noches a todos. Buenas noches. Julio estaba haciendo acto de presencia, Julio. ¿Qué tal, Julio? Todos, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Good evening. ¿Todo bien? ¿Sí? Good evening. Ok, chicos, vamos a dar inicio a la clase de este día. Clase número, a ver si recuerdan, clase número. Number four. Number four, yes. Vamos avanzando rápido, chicos. Así que para iniciar, ¿verdad? Me voy a ir a la plataforma y vamos a revisar los ejercicios juntos, ¿ok? ¿Por dónde van en la plataforma? Vamos a ver qué me cuentan, cómo han avanzado. Voy a mostrar algo sobre la plataforma y me dicen si van por ahí o si van un poco más atrás. ¿Vean? Ah, yo creo que ya pasé eso. Muy bien. Yo igual ya la hice. Sí, igual. Eso, este ya eso, la es pasé. Eso es lo que quedó de tarea, ¿verdad? Ayer y también. Ya lo hice. Muy bien. Yo no lo he hecho. ¿Quién dijo yo no lo he hecho? Yo. Julio, todavía no lo... ¿qué pasó? ¿Por qué no? Por mi horario de trabajo. Entonces vamos a abrir ahorita plataforma y vamos a ir juntos, ¿verdad? Bueno. Realizando los ejercicios. ¿Sí? Yo tampoco, mis... Y van atrasados entonces, ¿verdad? Hay que ponerse el día. Porque yo no pude entrar ni el martes ni el miércoles. Ah, y aquí viene el famoso Dennis. Acá estoy. Sí, fíjense que no pude entrar a clase, pero sí he adelantado un poco. Revisé lo del verbo to be. Uh-huh. Estuve haciendo ya el quiz del verbo to be, pero hasta ahí me quedé. Ajá, ahorita, hasta el knowledge check. Sí, correcto. Espero ponerme al día del fin de semana. Ok, le sugiero, no fue solo usted, creo que había otra persona que no estuvo entrando y todavía no está por acá. Entonces, les sugiero, ¿verdad?, que puedan ir y ver los videos de las clases anteriores, ¿sí? Los videos de las clases anteriores en la playlist. ¿Saben cómo ingresar a la playlist? Fíjense que yo en la plataforma he estado trabajando bien, pero en la playlist está dentro de la plataforma. Sí, no, la playlist está aparte. La playlist, si usted ve acá, yo tengo en mi barra, ¿verdad? Guardado, está el curso, ¿verdad? La plataforma y está este. Esta es la playlist. A ustedes se los enviaron así, ¿verdad? Les enviaron playlist y usted le tiene que dar enter, ¿verdad? Clic. Y ya ingresa. Ahorita que es chequeo. La me imagino que en el WhatsApp, ¿verdad? Donde le enviaron correo. Sus correos. Sí, vale, por ejemplo, yo lo voy a tratar de abrir ahorita. No sé si están viendo todos. ¿Sí? Usted se va a la playlist, ¿verdad? Los demás, si quieren repasar, se van a la playlist y ahí están los videos ya subidos. Miren, ¿quiénes ya pudieron verlos? No. Yo pero ahí están los primeros. Aquí están todos, mire, véanse famosos. Sí, sí, está en el grupo de, en el WhatsApp, está. Ok. Lista de reproducción de YouTube. Sí, lista de reproducción, exacto. Entonces ahí está, mire, lo que vimos en la clase 1, la clase 2, 3, ¿verdad? La de ahí. Ajá, para que pueda repasar. ¿Perdón? Yo en la plataforma lo buscaba. No, son dos cosas aparte. Mire, pues por eso les estoy mostrando, ¿verdad? Esta es una, esta es otra. Entonces, en el link que les mandaron, están los diferentes links para cada cosa. El de WhatsApp, el de la plataforma, que es este, y el de la YouTube, ¿verdad? Así que los demás, si quieren repasar, pueden ir. Sí, dígame. Me está hablando Valdemar Palacio, que dice que no puede entrar, que no tiene, porque nos eliminaron los... ¿El qué? Todos los accesos, ¿verdad? Bueno. Entonces, me dice aquel que no puede entrar a la plataforma. Ah, fíjese que, no, estaba dando problemas, yo no podía entrar hace un rato. Julito, disculpa, hola. Con lo de Valdemar, es porque le formatearon el teléfono
o porque no tiene los enlaces, porque así se los mando yo ahorita. Confirmame. Dice que ¿cómo lo formatearon? No tiene los enlaces. Perfecto, ya se los envío yo. No te preocupes. Gracias, muy amable. Bueno, muy amable. Bueno, gracias. Gente así necesitamos, ¿verdad? En la vida, en Salvador. Ok, vamos con la clase entonces. Gracias, chicos. Gente así tenemos. Lo que pasa es que no están en el puesto que deben de estar, que se necesitan. Exacto, sí, cabal. Ahí está la clave. Acaba de decir algo interesante. Así que votemos por Denny para presidente. Va Denny. Presidente de la República. Ok, vamos, sección número 2, chicos, ¿verdad? Ya lo extrañábamos, ¿verdad, chicos? Ayer todos estuvimos preguntando por Denis. ¿Qué se hizo, Denis? No era de esta clase, quizás, ¿verdad? Aquí estoy, Miss, aquí estoy. Aquí eso, estoy. Denis, welcome back. Bienvenido welcome de regreso. Ok, vaya. Sí, porque es el presidente de aquí de la clase y ya nos había dejado abandonados a los muchachos. Estaban preguntando ahí. Vaya, miren, knowledge check, ¿verdad? El que vimos el día de ayer, ¿sí? Espero que, bueno, si no lo han hecho, por lo menos puedan avanzar, ¿verdad? Para hacer un repaso de la clase de ayer, what's this, ¿ok? What's this? Vamos a ver, what's this? It's a CD player, ¿cómo se diría? It's a CD player, it's a backpack, it's a radio. La número uno, no, la número dos es. La número dos, what's this? It's a CD player, it's a backpack, or it's a radio. It's a CD player. Ah, ok. Vale, les voy a ayudar. Vale. Hoy estoy de... Voy a darles comodines. Hola, Rosemary. Bien sonriente, Rosemary. Me gusta verla. A todos me gusta verlos, ¿ok? Es un grupo muy bonito el que me han dado. Thank you, teacher. Luego dice, what qué? Their backpacks. Esa es la respuesta, ¿sí? Son. Vaya. Si ustedes vieron el video, porque yo en la clase de ayer solo les enseñé el this, ¿verdad? What's this? Sí. Cuando es una cosa. Entonces, pero, obviamente, el this, la pronunciación this, es this. This. Ajá, muy this, bien. Todos this pronuncian porque solo Dina está practicando. This and this. This and this. Ok, ese es como subido. This. Ajá, entonces, este es para apuntar una cosa y este es para apuntar a muchas cosas, ¿ok? ¿Qué son estos? Entonces, aquí dice, what are these, or what is this? Si la respuesta what es they are these. Son estos, son mochilas, they are, contestaron con bags. They are, ¿se acuerdan? Vimos el verbo to be, ¿sí? It is, esto es, they are, estos son, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos el verbo to be? ¿Sí? Yes. Vaya, solo Dina me contesta, chicos, y hay como yes, mil personas aquí y solo una voz. Lo molesto, ¿eh? What's this? Uh-huh. It's a watch, it's a CD player, it's a computer. ¿Qué sería? It's a watch. Uh-huh. Ok, está fácil, ¿verdad? Y la última. ¿Y esto? Ah, no, hay una 5. What? It's a cell phone. Es un celular. What is this? It's a cell phone, ¿verdad? Ayer, Denis y los demás que no estuvieron, pero Carlos Alberto no estuvo ayer tampoco, ¿verdad, Carlos? Sé que varios no estuvieron. Teacher, estuve así un tanto intermitente porque tenía que asistir a un divorcio. Va. Are you a lawyer? How do you say? ¿Es un abogado? Oh. Are you a lawyer? Yes, I am. No, I'm not. Él se divorció.
Él se divorció. O fue a pelear con el que se divorciaba o con la que iba a divorciar. Ah, sí. A celebrar. A celebrar. Buen punto, sí, José Mauricio. Pero en el caso, teacher, de que uno vaya avanzando en las lecciones, ya no se puede regresar a... ¿Cómo no? Sí, puede. Si quiere corregir algo, se puede corregir también. No hay problema. Si usted se equivocó y quiere volverlo a hacer, lo vuelve a hacer. Sí, no sabían eso, vale. ¿Verdad? No sabían eso, los demás. Yo sí, ya lo descubrieron algunos. Cuando le dan enviar, ahí aparece que está mala la respuesta. Ajá, aparece. Y entonces después, usted si quiere arreglarla, la arregla. Ajá, sí. Vaya, está bien. Ay, creo que no sé si debía haberle dicho eso. Como dicen, en buen salvadoreño, metí las patas. No, porque siempre no vamos a dar cuenta. Ah, vaya. Mire, José Mauricio también va para vicepresidente aquí, ¿verdad? Dice cosas bien, bien cabales. Y vamos a ver a las secretarias y los tesoreros. Miren, ayer se perdieron los que no estuvieron. Estuvieron súper bien, ¿verdad, chicos? ¿Les gustó la clase de ayer? Sí. Show. Dieron un gran show todo, ¿verdad? En inglés. Súper bien. Solo les faltó los sombreros ahí y la ropa y todo, ¿eh? What are these? Ok. ¿Qué sería acá? What? Ah, no. Is this. Aquí ya estaba, ¿verdad? Sí. What are these? What are these? They are sunglasses. Es la 6, ¿verdad? Usted ve la número 6. Ayer vimos los objetos. Ah, sí, mire. Chivos esos sunglasses. They are sunglasses. A ver. Bien. Súper. ¿Vale? ¿Ya lo hizo, Julio? Ya. Mínimo ahí tienen que tener abierto su clase también, irlo haciendo a la par de la teacher, ¿verdad? Bien. Vaya, para hacer un repaso de lo que vimos ayer, que estuvo bien emocionante esa clase, ¿verdad? Vamos a ver, estuvieron hablando sobre, permítame, lo último que acabo de ver acá, ajá, this and this, ¿verdad? Sí, vimos el verbo to be, hemos visto todas esas cosas. Vaya, miren acá, es un nuevo tema, ¿verdad? Y está el video, dice yes, no. And where WH words questions with be. O sea que son cuando usted usa el verbo to be, que es lo que ya vimos, solo que usted le agrega WH words. ¿Cuáles son las WH words? Antes de continuar. Muy bien. Hagamos una pausa. Permítame, un momentito. Vaya, antes de avanzar, recordemos que es el verbo to be, ¿verdad? Ustedes escribieron oraciones que, por cierto, estoy pendiente de mandarles sus notas de las oraciones. Ahí van a disculpar porque he tenido días apretados, pero sí, entre hoy y mañana, no, mañana, espero enviarles, ¿verdad? Ustedes hicieron unas oraciones parecido a esto, ¿verdad? Unas preguntas. Is this your wallet? Are these your keys? Ustedes ya pueden hacer esto, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Yes. El verbo to be, ¿verdad? Al inicio se usa el verbo to be cuando son preguntas, ¿sí? Y aquí lo que usó fue this and this, ¿verdad? Son estas tus llaves, son esos, es este tu wallet, ¿qué dijimos que era wallet ayer? Billetera. Ah, miren, de lindo estuvo, ya saben. Is this your cell phone? ¿Es este tu celular? Tu celular. Celular. Ah, vaya. Entonces, esto es sin las WH words, ¿verdad? Usted aquí no está usando WH words. Entonces, quiero que me digan ustedes, no sé si observan, permítame, voy a dejar de presentar y les voy a compartir la pizarrita de la teacher. Ya sabían que la teacher tiene pizarra aquí en la clase. No sabían. ¿No sabían eso? No. Aquí hay pizarra. Esta es la pizarra. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Aquí.
usando el verbo to be. Ajá. Vale, recuérdeme cuál es el verbo to be, todos. Is. Ser o estar. Ah, no, pero en inglés, ¿cuáles son los tres diferentes formas del verbo to be? Is, am, is, are. Is, are. Am. Is. Are. Y are. Muy bien. Vaya, si hace una pregunta, hágame, dígame una pregunta cualquiera. Edwin, regáleme una pregunta. El primero que me aparece es el que le pregunto. Una pregunta usando el verbo to be. Vaya, Rosemary, regáleme una oración usando el verbo to be. Y Edwin, una pregunta. Vaya, empecemos con Rosemary. Rosemary, regáleme la pregunta y Edwin la va a cambiar a... No, perdón, Rosemary, la oración. Y Edwin la va a cambiar a pregunta. I am an English teacher. Is that true? No, it's not. ¿Es cierto eso? ¿Sí? ¿Es verdad lo que decís? No. ¿Rosemary? ¿De qué? ¿Que es una English teacher? Si eres una, si eres una profesora de inglés. Teacher de Una profesora de inglés. ¿Es verdad eso? No. Ah, ok. No, ¿quién dijo yo soy maestro de inglés? ¿Quién dijo? ¿Quién es? Dígame, no se esconda. No, ¿verdad? Edwin, no, maestro de inglés. No. Alguien dijo, yo soy maestro de inglés. Es que si no... Ah, no. Yo dije la oración. Pero no soy maestra de inglés. Ok, vaya. Es que si no, la iba a poner a que me ayudara con los demás. Qué gala. Vaya, ok. Vaya, entonces, I am an English teacher. Pero mire, muy buena la oración. Ahora, ¿quién la iba a cambiar a pregunta? No. Am I an English teacher. Muy bien. Am I an English teacher? Bye. Ahora, usando las WH words, que se lo voy a colocar aquí aparte. ¿Y cuáles son? WH words. ¿Cuáles son las WH words, chicos? Ayúdenme. Why. What. Why. What. Where. Whom. Where. When. Where. When. Where. How. When. How, aunque no comience con WH, pero how es una WH word. ¿Qué más? Why. Ahí está. Yeah. Which. 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 Which one. Which. Voilà, para otra. Solo esas, ¿verdad? Vale, muy bien, muy bien. Creo que los que me la acaban de decir es porque se la sabían, pero también deben de haber personas acá que no se la sabían, ¿sí? Seanme honestos, ¿quiénes no se la sabían? Levanten la manita. Algunas. Muy bien. Sí, está bien, que sean honestos. Por eso estamos acá aprendiendo, ¿verdad? Carlos, do you have a question? ¿Tiene pregunta, Carlos? No, solo como usted dijo que había que participar. Eso, vaya Carlos. Entonces ahora Carlos me va a regalar una pregunta. Aquí lo que va a cambiar es, vamos a seguir en esta línea, mire. Lo que cambia aquí es que usted ya no va a empezar con el verbo to be, sino que con una de estas. Vaya, vamos a ver, Carlos. Por ejemplo, what's your name? Ok, what, ay, no sé escribir, permítame. Your name. What's your name? Muy bien. Pero lo vamos a hacer sin contraction para que ustedes comprendan mejor. What is your name? What is your name? Muy bien. Ahí está una pregunta usando una WH word. Y después va, ¿cuál? El verbo to be, miren. Se le agrega. Después de la WH word va el verbo to be. ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? Claro. Ahora, regáleme. Yes. Muy bien, muy bien. Regáleme otra pregunta. Ahora con are.
y otra WH word diferente. José Mauricio, vicepresidente de la República. No, ahí estoy mal. What are you doing? Pero con otro, que ya no sea what. Pero estaba bien esa, sí. When is your birthday? Eso. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es? Miren, dos veces ya el verbo to be, ¿sí? Primero una WH word y después el verbo to be. Oye, bebé. ¿Quién tiene bebé? No le peguen. When is your birthday? Bueno, número tres, ¿qué sería? Regáleme otra más. Usando una Where are word. You from? Ah, muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres? Miren. Otra usando una WH word. Y de segundo va el verbo to be. Primero es la WH word y después va el verbo to be. Aquí ya no inician las preguntas con el verbo to be. Aquí van, primero va la WH word y después va el verbo to be. O sea que esto pasa de segundo. ¿Ya se fijaron? Perdón, esta de arriba no es, no es el verbo to be, perdón. Ay, se va a borrar todo, creo. No, ahí está. Bye. ¿Alguien tiene una pregunta? I have a question. Dígame. What is the difference between which and which one? Ah, buena pregunta. Aquí no lleva punto y punto y eso, solo es una cosa. Permítame, solo borro esto. Which es cuál? Which, pero los dos son cuál. Ay, ya sabía que iba a pasar eso. Permítame, chicos. No se puede borrar solo una cosa. Mire, aquí en lugar del punto es un signo de interrogación, ¿ok? Porque era una pregunta. Solo eso quiero que borren aquí. El punto es un signo de interrogación. Vaya, los dos significan, y aquí han de estar preguntándose qué significa cada una también, ¿verdad? No hemos puesto aquí los significados. Yo asumía que todos se saben ya los significados. Vaya, vamos uno por uno. Why? ¿Por qué? What? ¿Qué? Okay. When? ¿Cuándo? Who? ¿Quién? ¿Cómo? ¿O ¿Quién? Where? ¿Dónde? Todas llevan tilde porque son preguntas. When? Otra vez, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, dos veces colocaron when. Sí, dijeron when. Yo la coloqué mal. Vaya, how? ¿Cómo? ¿Cómo? Which? ¿Cuál? Which one? ¿Cuál también? Solo que depende de la oración. Aquí eso va a depender de la oración, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, usted dice, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Ahí sí tiene que decir which one para elegir, ¿verdad? Entre varios, which one do you prefer? You say which one. ¿Cuál prefieres? Which one. Y si va a decir, digamos, ¿cuál país es el más grande? Which country, ¿verdad? ¿Cuál país? Which country. Pero which one es cuál, cuando usted va a elegir cuál prefiere entre varios. Esa es la diferencia. No sé si se entendió. Yes. 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 Me distraje. En una oración, ¿cómo se diría o cómo? Vaya, por ejemplo, se dice, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Tiene que ser which one. Y y si dice, por ejemplo, which, permítame que no me escribes.
Which is your favorite country? ¿Cuál es su color favorito? No puede decir which one is your favorite. No se puede. No se puede decir which one is your favorite. Es which is. ¿Cuál es? Y which one, ¿cuál prefieres? Eso es como cuando va a elegir entre varios. Se dice which one. Pero cuando es, pero, está haciendo una pregunta directa, ¿verdad? Una duda. ¿Sí? Este, pero para esa de, solo se ocupa para esa frase. Sí. Para esa oración, para ajá, which one do you prefer. Pero también, pero, which one do you like. ¿Cuál te gusta? Ah, which one do you like. Ajá, ¿cuál te gusta? Es como, pero cuando, no va elegir, cuando va a elegir. Otra cosa. Ajá, no. No se ocupa para otra cosa más ya. No, no, no. No, solo para elección. Okay. Entre varios. Thank you, thank you. Ajá, entonces aquí en la de abajo, no. La de abajo es para todo. La de abajo es para todo. En cambio, la de which one solo es para elección. ¿Sí? ¿Está claro eso? Yes. Veo, muy bien. Yes. Muy bien, muy bien. Vale. Yes. ¿Puedo borrar la pizarra? Yes. Yes, pueden yes hacer captura. ¿Alguien tiene pregunta? Doris creo que dijo. ¿No, Doris? No. No, Morena. No, Doris. Qué guapa en esa foto, Doris. Morena es. More, dígame, More. El tema que le puso a las nuevas palabras. ¿Cuál es, cuál es la traducción? Ah, ¿el tema este? Sí. Ajá. Palabras sí, con WH. Ah, palabra con WH. Ajá. Okay, gracias. Ajá. Pero W question. W questions. Preguntas, WH words. W question. O WH questions. Se puede decir tanto forma. WH words or WH questions. No, pero es que las WH questions son estas. Ya cuando ya hace la pregunta. WH questions. Uh-huh. Y esas son WH words. Esta es palabra. Una palabra con WH. Y esas son preguntas con WH. Esa es la diferencia. Ok. Yo le digo a usted, hágame una WH question. ¿Sí? Es que le estoy pidiendo, haga una pregunta con WH. Palabras con WH. Ajá. Uh-huh. Pero ya se fijaron, lo que yo quiero que se fijen es que aquí ya no se inicia con el verbo to be, las preguntas, sino que ya se inician con las WH words. Y después, siempre, 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 ¿ok? Va el verbo to be después. No se lo olvide esa regla. No me vaya a decir, vaya, digamos, esta ya se la saben de memoria, estas tres. Pero digamos que yo les digo, pregunten. ¿Dónde está ubicado San Salvador? ¿Dónde está ubicado San Salvador? ¿Dónde está ubicado el restaurante? No, San Salvador, vaya, más fácil. ¿Dónde está ubicado San Salvador? ¿Cómo haría esa pregunta? Where is located? Where is San Salvador? San Salvador? Where is San Salvador City? Where is San Salvador located? Es al revés. En inglés es al revés. Located. Where is? Ubicado. Where is San Salvador located? No me va a decir where San Salvador is located. No. Siempre va a la par el verbo to be. Recuerden eso. Porque ya cuando los ponga a hacer oraciones, ya me van a estar poniendo el verbo to be por otro lado. Y es a la par de las WH words. No olviden esa regla. ¿Estamos claros, chicos? Yes. ¿Sí? Yes. Sí. Yes. Uy, perdón. Perdón que me fui. Perdón, ya les coloco la pizarrita. Ahí está. ¿La miran de nuevo? ¿Sí? Sí. Vaya. ¿Y dónde está el verbo to be? Segundo. Es el segundo, siempre. Aquí está. ¿Dónde está? A la par del where, del when, del what, ¿sí? Va el verbo to be, ya sea are, el am no. Sí también. ¿Qué estoy yo haciendo? Yo le pregunto a alguien, vaya, mírame y decime qué estoy haciendo. ¿Cómo se dice esa pregunta? What? Watch me. No. Estoy. Are. ¿What qué?
No, soy yo. Estoy hablando de mí. What am I? What am I? What am I doing? What am I doing? Aquí está, miren. O sea que también se puede usar el am. Los tres se pueden usar. El am, el is y el are. Repeat again, teacher, please. Ay, ¿qué quiere que repita? La pregunta. What am I doing? O en español. Más no, lento en la pronunciación de what am I doing. Ah, vaya. ¿Eso quiere? What am I? Vamos a practicarlo. What am I? Cuando va a hablar de usted, am I? What am I doing? Vaya. Vamos a repetir todos. I am an English teacher. I am an English teacher. Am I an English teacher? Am I an English teacher? No es lo mismo la entonación. Entonación en inglés es important. Okay? I am an English teacher. Am I an English teacher? Ahí va a hacerlo como que está cantando. ¿Sí? English teacher. Qué bonito. Muy bien, Doris. ¿Me gustó? Muy bien, Gilberto. Am I an English teacher? Am I an English teacher? Okay. What is your name? When is your birthday? Where are you from? Where is San Salvador located? Where is San Salvador located? What am I doing? Todo lo que sea pregunta, usted tiene que aprender a hacerlo de esta manera, así como que está cantando, ¿verdad? No va a hablar, no va a decir, what's your name? No. What's your birthday? Todo flat, así. No, puro robot, no. En inglés tiene que hacerlo bonito, ¿verdad? O si no, le jalo las orejas. Vaya, ok. Y de ahí aquí, which one do you prefer? Which one do you prefer? Which is your favorite country? Which is your favorite country? No se oyen bonitos cuando lo pronuncian bien, ¿sí, verdad? Yes. Sí, grábense y van a ver. Dígalo, which one do you prefer? Y digan, which one do you prefer? Which one do you prefer? Ok, vaya. ¿Puedo quitar ya esto, chicos? ¿Ya tomaron captura? ¿Ya copiaron? Yes. Espere. Ok, corre. ¿Quieren hacer conversación igual que ayer? Mire, los que no vinieron se perdieron de ver actores aquí, tenemos buenas actrices ahí haciendo drama. No, mentira, cero me pusieron. Sí, le faltó gritar. Las demás, ¿quiénes fueron las primeras dos que ganaron? Ya ni les dije que las felicitaba, ¿verdad? Les enviaba regalos, coins. Porque esas chicas, las dos primeras, sí que actuaron bien. Era Doris y Rosemary, ¿verdad? No. No, yo no participé. En la próxima voy a hacer otra conversation. Quiero ver el lunes sería. Ojalá. ¿Quiénes eran las chicas estrella? Sofía era, ¿verdad? Sofi, ¿por qué está tan apagadita ahora? Estaba escuchando. Ok, muy bien, Sofi. Vaya, voy a quitar esto ya. Bye. Uy, se me fue con todo y plataforma. No, la idea es que estamos en la plataforma, ¿ok? No quiero salirme de ahí. Vale, entonces, chicos, de eso se trata este video, solo que explicado por otro señor, que no se le escucha. Por ese señor, que no sé cómo se llama, y que no se le escucha tampoco. Dice, hello everyone.
Y aquí está, ¿se acuerdan? Are these your keys? Ay, pero este es lo mismo de ayer. No se ve nada. No se ve nada. Son los mismos de ayer, solo que en otra fotografía. Los que perdieron las llaves del carro, que perdió la cartera y todo. Miren, eso está explicando él acá. Miren, no sé si lo logran ver. Ahí él explicó de la WH. Explicó de la WH Words. Solo que en esta forma de explicar, cuando a mí me lo explicaban, no entendía. Por eso yo se lo explico a mi manera. Estar colocando el más, y yo, ¿por qué más? ¿Más qué? ¿Verdad? Pero así es. La WH word más el verbo to be, más el sujeto, más el complemento. Pero mejor, más práctico con ya oraciones, ¿verdad? Entonces, eso es como que ya usted ya vio ese video, porque ya se lo expliqué. Y luego se va al knowledge check. Mire, qué fácil. ¿Cuántas preguntas hay? 4 preguntas. 4. No, yo les pusiera 60. Vaya, vaya, háganlo ahí y luego me responden. Ya lo tengo. Ya lo tienen, eso, Doris. ¿Quiénes ya hicieron este ejercicio? Por adelantado. Abre la plataforma ahorita. Carlos, muy bien, Carlos. Or, do you have a question, Carlos? No. ¿No? No, como usted está preguntando quiénes, ya lo hicimos. Eso, Carlos. Mire, solo Carlos aprende a levantar la manita y los demás, nada. Yo no sé cómo se hace eso. Sí. Los 3 puntitos. No sé cómo se hace eso. Cabal, da más y se... Bueno. Ahí, gracias. Puntitos aparece. Mire, y Dina, usted sí es enfermera, Dina. No, es que esos trajes solo las enfermeras o las doctoras. No es traje, no es traje. Ah, no le había visto las letras. Sí. Hoy no está el chico enfermero, ¿verdad? Ahí está. No, ¿verdad? Hoy no vino. Qué bien jovencito. ¿Cómo se llama él? ¿No se acuerda? No. Vaya, háganlo, ya no los confundo, vaya, háganlo. Bye. Pero no hablen porque la copia. Pongan su mute ahí. O hablen, pero con el micrófono apagado. Escriban las oraciones en su cuaderno, las posibles respuestas. Y luego yo les pregunto. ¿Listos? ¿Puedo ir a la tercera? Ahí está la tercera, ¿eh? Usted va eligiendo. Teacher, una pregunta. Sí. Estaba revisando en unos videos en YouTube que hay una diferencia entre cómo llamar a una persona casada y otra que es soltera. Exacto. Entonces, no mucho. ¿Quieres saberlo? Vaya, ahorita se lo explico. Mientras terminan los compañeros. Vaya, me encanta que me hagan esas preguntas, que vayan más allá. Aquí se lo voy a hacer en pequeñito. Vaya, mire, es simple y sencillo, ¿verdad? Cuando son videos de YouTube muy largos los hacen y, ¿verdad? Más lo confunden a uno. Sí. Es simple y sencillo. Mire, Mr. Señor.
Mrs. No, ese es Miss. Miss. Este es cuando usted no sabe si está casada o no. Miss. Pero es de señor, de persona. No sabe, ¿verdad? Usted le va a llamar a alguien Miss cuando usted no sabe si está casado o es, o si está casada o está soltera. ¿Así que? Uy, y de ahí está. Todo, estos todos tienen que ir con mayúscula. Miss, uh-huh. Esa es soltera. Y está este, que es casada. Aquí. Eso es para mujer. Sí, todos los de abajo son para mujer, solo el de arriba es de hombre. No sabe. El primero, ¿cómo se pronuncia? Mister. Ya le voy a decir la pronunciación. Uh-huh. Este es señorita, porque no está casada. Y este sí es casada. Señora. Señora. Aquí no sabe si está soltera o casada. ¿Verdad? Es todo. Entonces, esta se pronuncia Mr., solo para hombres. Miss, no sabe. Miss, señorita. Mrs., señora. Esto siempre lo va a tener que usar con nombre y apellido. Estos símbolos, estas, ¿cómo le podríamos llamar? Son abreviaturas. Ajá, clasificaciones de. ¿De qué? Abreviaturas, sí. Estatus civil. Ah, eso. Estado civil. Mm. Todos los tiene que combinar con nombre y apellido. Gracias, Iván. Ok. Todos tienen que ir con nombre y apellido, ¿ok? Acuérdese de la película El Señor y la Señora Smith, ¿cómo se escriben? Uh-huh, ajá. Si no quiere colocar el nombre, solo coloca el apellido, uh-huh. ¿Verdad? Pero no puede colocar el nombre, no puede decir Miss Magali, no. No se puede decir Miss Magali, tiene que ser Miss Magali Gómez. Okay. Miss Magali Gómez o Miss Gómez. Igual, Mister ¿qué? Mister Carlos, ¿qué? Carlos, ¿qué se llama Carlos? Montano. Mister Carlos Montano o Mister Montano, pero nunca Mister Carlos, no. No se pueden combinar con el nombre. Nombre y apellido o apellido. Ah, okay. Por eso es que usted escucha. Buen punto. Mister Montano, Mister Ramírez, así. Mr. Smith, ¿verdad? Porque son los apellidos. Con los hombres no hay diferencia entre señor. No. Entre casado y no casado. A los hombres, a todos, Mr. Señor. Es como cortés, nada más. Okay. No significa que esté casado. No. Siempre se puede decir a todos los hombres. En cambio, con las chicas, sí. Pero sí, cuando usted envía una carta y no sabe si está casada o no a la que se dirige en inglés, tiene que colocar Miss. ¿Todos están escuchando esta explicación? Espero que sí. Si no, ahí lo miran en la playlist. Sí. Con eso puedo agarrar un gran tema para explicarles y dar ejemplos y todo, pero aquí es la forma más sencilla. Esa es la forma más sencilla de aprenderlo, solo memorícelo y ya estuvo, ¿verdad? Sí. Ajá. Miss, ¿qué número de lección llevamos? Porque yo creo que voy bien atrasado. No, la... mire, aquí usted mejor que me pregunte, porque nosotros estamos, permítame, quiero quitar eso. Nosotros estamos en las 2.7, ¿sí? Pero en esta semana tendríamos que estar ya entrando a la lección 3, o sea, por eso vamos a avanzar ahorita. Lección 3, o sea, la siguiente semana, a partir del lunes, ya tenemos que estar encima de la lección 3, ya casi terminando. Ok, me pondré al día. Ajá, sí, porfa. Los demás también. Por eso es que estamos aquí juntos. Vaya, chicos, yo creo que ya resolvieron, ¿verdad? Aquí me estaban manchando mi pizarra. Dejen de mancharme.
¿Quién me manchó? Espérenme, vamos a borrar esto. Vaya, ok. ¿Alguien que quiera escribir? Que ya veo que están queriendo escribir. ¿Ustedes pueden escribir, chicos, acá? Yo no sabía eso. Yo tampoco sabía eso. Sí, aquí me aparecen los nombres. Escriban. ¿Cómo se hace eso? Escriban. Solo escriban en su... No se puede. No, no se puede. Ahí, esas rayas no las estoy haciendo yo. Eso lo están haciendo. Solo es de seleccionar el lápiz. Ajá, seleccionen el lápiz. Pero miren, si seleccionan el lápiz, seleccionen texto, no el para dibujar, porque si dibujan le va a salir así, ¿ve? Y yo lo que quiero es que escriban. No, no, lápiz. El lapicito que está en los tres puntitos o en compartir pantalla. No. Por ahí tiene que estar el lápiz. ¿Ves? Aquí está el teléfono, ¿no? Ah, no, teléfono no. Ni lo intente el teléfono. No, el teléfono por gusto, más que se va a estresar. Vanessa, ¿cuál es la respuesta, Vani? Ahí está seleccionando Vani. R. Ah, ok. Kelly colocó R. ¿Eso ustedes lo están colocando o no lo estoy colocando yo? Muy bien. Pero no hay quienes saben usarlo, los varones, no algunos puedo. Varones lo han sabido usar. Es el teléfono. No, yo no puedo. No. No puedo. Ya lo borré. Vale, mire, grandes manchones que está haciendo ahí Carlos. Uy. So sorry. Estamos usando paint. Vale, vamos a ver. Entonces voy a elegirlo acá yo. Vale. Entonces, ¿aquí qué sería? Número uno. Vamos a ver, número uno. Is. It's or is. It's. No, is. It's. No. Pónganse de acuerdo. It's or is. It's. It's. Is. Ya is dijo aquí, this true? Ya dijo aquí umbrella. No puede ser it. Ajá, is. Solo is. Is this your umbrella? ¿Es esta tu sombrilla? Pero vamos a borrar ahí los manchones. Qué niños más desordenados estos. Hasta que aprendan a usarla mejor, vamos a hacer esto. So sorry, teacher. Vaya, ok, vamos. La primera is. La segunda, these is. Are. Ya les dejé un buen tiempo pensando, ya no tienen que pensar, ahorita solo decir. ¿Aquí? ¿Cuál es? Where. ¿Y ahí la cuarta? When. It's not. This it's not. Todos tienen que estar en plataforma, aprovechen y resuelvan junto con la teacher. Vaya, mira. Ya se ganaron 25 bitcoins. Si no lo hacen con la teacher, yo no les mando las bitcoins. Ahí están en plataforma todos. No. Ya ven. Ajá. Ya lo hice. Ya lo hice. Vale, ahora nos vamos. No le queda tiempo. ¿No le queda tiempo? Me cuesta mi tiempo. Ahorita lo voy a hacer. Sí, por eso le digo, ahorita hágalo. Mire, solo son cuatro cositas. ¿Ve? Ahorita hágalo con la teacher. Para que, mire, ahorita ¿cómo se llama? Denis, ya se hubiera puesto al día. O por lo menos hacer estas partes y después hacer las de atrás, Denis. Haga estas ahorita con la teacher. Vaya, ¿qué es esta? 2.7. 2.8, vamos a cambiar la 2.8. Transición. Ah, no, esa es 2.7, ¿verdad? Voy retrasadísima. ¿Quién dice voy retrasada? Miren. Vale, les voy a advertir algo, ¿ok? Acaba de decir alguien voy retrasadísima. Miren, no deben ir atrás de la teacher, le van a mandar ahí correos enojados. No es cierto, yo no los mando. Les van a mandar correos, les van a escribir en WhatsApp. ¿Quieren eso? Van a decir, por ejemplo, Magali, por favor, llene la plataforma, así. ¿Quieren eso? Al estilo militar. Háganlo antes que les digan. Yo no le voy a mandar nada. Les van a mandar
mañana nos pasamos un día. Vaya, antes que le vayan a llamar la atención. Vaya, van a quitar los bitcoins que mande la teacher. Yo bitcoins le quiero regalar y ustedes quieren que le llamen la atención. Vaya, vamos. 2.9. Prepositions. In front of, behind, on. Fácil también. Este video trata sobre las prepositions, ¿sí? Ahí está la foto. ¿La ven la foto? Sí. Yes. 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 Está borroso, teacher. Ahí está para los que dicen borroso. Se ve bien. Se ve bien. Hoy sí. Vaya, vamos a ver. Así, no le voy a dar play al video porque no me gusta. Vaya, vamos. Repeat. In. Mire, ¿a dónde ve las llaves? In the box. In. Está preguntando, where are the keys? The keys are in the box. In the box. Adentro de la caja. La caja. Ajá, ok. Ahora, number two. Dentro, fuera. Espérese. Where are the keys? The keys are in front of the box. Ajá, pero tiene que decir in front. In front. Sigamos. Where are the keys? Pregunte. Where are the keys? Where are the keys? Para que se les quite de decir case, porque no se dice case. Keys. Pronuncia. Where are the keys? The keys are behind the box. Atrás de la caja. Okay. Otra vez. Where are the keys? The keys are on the box. Sobre la caja. La diferencia entre in y on, los dos significan en, solo que una es cuando están adentro y la otra es cuando está encima. Sobre. Okay. Sobre la caja. Pero las dos son en. En. Ajá, solo que una dentro y la otra encima. Sobre. Esa es la diferencia. ¿Sí? Okay. Ahí seguimos. Where are the keys? Otra vez la pregunta. Where are the keys? They are next to the box. The keys are next to the box. A la par de la caja. The keys are next to the box. Okay, siguiente. Where are the keys? Under the box. Okay. Esto es ir aprendiendo de memoria también, ¿verdad? Okay. Vaya. Vamos a ver. Sí, apréndanselo de memoria, porque ahorita no tengo tiempo de que vayamos a hacer un juego. Vamos a ver este video. Voy a adelantar, que no se le escucha al chico. Comparte sonido. No, es que aunque lo comparta, habla muy suave. Ah, bueno. Escuchen, pues, ¿lo escuchan? No. Permítanme. Es lo mismo lo que les he estado preguntando. Hello. Es lo mismo. Bueno, paramos el video. Entonces, después que usted hace esto, ahí hay unos ejemplos, pero también no se ve. Vamos a probar si se puede cambiar de resolución. Pero este HD se supone. Se supone, pero igual se ve. En el knowledge check está la misma imagen. Ah, ya, okay. Como ejercicio. Es el ejercicio. Vale, vamos al knowledge check. Vamos al knowledge check. Vamos al knowledge. Todos en
plataforma tienen que estar. Por lo menos adelantando conmigo, después hacen la parte que les hacía falta. Vale, miren, gracias Doris. Doris nos dijo que aquí estaba el mismo. Sí, miren, más clarito, ¿ves? Vale, entonces, yo no había visto esto. Vale, entonces dice, vale, the books are. Ayúdenme, the books are. The books are in, on the table. In. No, miren, no, adentro in, de la mochila. Ah, sí, adentro. In the books are in the qué? In the back. In the back. In the backpack. In the backpack. In the backpack, ¿ok? Es que ando vacunada y por eso me pulsó el brazo ahorita. Ay, van a disculpar que dije, ¡ay, ay, ay! Backpack, sí, dígame. Hasta abajo está la... el audio de lo que van diciendo ellos. Póngalo. Hasta abajo, sí, pero es que fíjense que cuando coloco los audios no me le da play. Mire, pues, no le da play. No sé por qué será. Tiene que abrirlo. Ah, ¿sí? Ahí, sí. Se abre en un PDF. Nos tardamos otras 2 horas, teacher. Permítame que aquí tengo preguntas. Clases se quedan grabadas, que desde el domingo estoy enfermo, es me ha complicado pensar. Pero... ¿Quién está hablando aquí? Permítame. Valdemar, ¿quién es Valdemar? Valdemar, hola. ¿Está en la clase Valdemar? No. Él no podía entrar. No veo ningún Valdemar. Estoy en clase. Ok, Valdemar. No se preocupe. Si no ha podido entrar a la plataforma, si no ha podido actualizarse, solo váyase a la playlist de la clase para ver qué vimos y complete la plataforma. O puede ir viendo los videos, así como estoy haciendo ahorita. Pero es bien fácil, no hay problema. Ay, ¿cómo regreso? Pero sí están grabados. Sí, todo está grabado. Todo está en la playlist. Por eso se les manda la playlist de YouTube, para que usted pueda ir a ver los videos ahí de lo que hemos visto en las clases. Gracias. Vaya, con gusto. Vaya, miren, the books are in the backpack, ¿sí? Esto quiero que lo vayamos solucionando así. Si usted quiere escucharlo, lo escucha, ¿verdad? Pero ahorita vamos a tratar de hacer eso porque ya nos falta poquito tiempo. The DVD player is, ayúdenme, ¿a dónde está? Está next to? Next to the television. Sí, ok, muy bien. Next, mira, así lo va a ir a hacer. Next to the television. Bueno, no sé cómo lo pide la plataforma. TV. 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 ¿Ya lo hicieron algunos? No, television. Television. It's correct. Television. Ok. Punto no le vayan a colocar porque ya tiene. Si le coloca punto, se le va a colocar mal. The map. ¿A dónde está el mapa? The map. ¿Dónde es the newspaper? ¡Ay, muy bien! Le voy a poner la imagen en grande. ¿Quién dijo esa respuesta? ¡Súper! Lo felicito, el que habló. ¿Quién dijo? Rápido. ¡Ay! Carlos Montano. Carlos Montano, muy bien. Sí, ¿verdad? Ahí está, miren. Casi no se nota. Ahí está, hoy sí. Miren. The map está debajo del periódico. Periódico. Vean la imagen y grábenla, porque ya está muy pequeña. O si no, ábranla en grande en su plataforma. Y acá la silla está detrás de la mesa. La purse está encima de la bag. Y aquí no sé qué va a preguntar, si el teléfono o la address. El teléfono. El teléfono está in front of. Entonces la 2 era next to the television. La 3, the map is, dijeron, under, debajo de. Under the newspaper. Eso. Under the newspaper. The chair is? Behind the desk. Atrás. No vayan a escribir, miren,
behind the el behind the desk. La C está atrás del. De él es de desk. Miren, no vayan a escribir mayúscula acá después de esto porque es continuación de oración. A menos que hubiera un punto, usted inicia con mayúscula. Pero no hay puntos. Es continuación. Si usted coloca mayúsculas al inicio, le va a salir mal. The wallet is on the purse. Ajá, muy bien. On the purse. Ayer vimos los conceptos de esas, ¿verdad? ¿Qué es wallet? ¿Qué es purse? Ahora, the cell phone is in front of the address book. Así se escribe in front of. The address in front of. Book. Espérenme. No, una. Address. No, espérenme. Lleva doble D, sí. Address. Doble D, doble S. Sí, doble D y doble S. Gracias. Address book. Así. ¿Qué pasó ahí? Aquí pudo haber sido error de permítame, backpack. En la primera solo es back. Es book back. Ah, no era backpack. Book, back. Es que se puede decir de varias formas la mochila. Fix. Ah, ok. Así le llamaron ellos, book back. No, sí, book no, back. No, back. Okay. Es que se puede decir book back y se puede decir backpack. Ok. Si usted escribe backpack, acá, se lo toma como malo. Ah, ok. Sí, a veces eso ocurre. ¿Y acá cuál fue el error? Ayúdenme. In front. Sí, aquí era así. Sí. In front of. Sí, así es la cosa. Vaya, pero así se les queda más, ¿verdad? Vale, volvemos a dar summit. Ahí está, miren. Ya se arregló. Gracias, chicos. La primera quiero ver book back. Ajá, book bag. Pero sí van comprendiendo, ¿verdad? Porque no quiero que solo vayan copiándolo. Sino que todo esté clarito, ¿verdad? Vale, entonces, después de esto, usted se va. Knowledge check. Where are Kate's things? De lo mismo, del mismo tema es. ¿A dónde están las cosas de Kate? Ve, escucha el audio y responde. Ellos van diciendo, solo son cuatro preguntitas. Y termina. Terminamos y ya para el día lunes iniciamos la parte 3. Eso es lo que yo quería. Que el lunes. Mañana viernes. No hay clase. No. Viernes no. No. Viernes no. No, hasta el lunes mismo. Hasta el lunes, sí. Así que el lunes seguimos, pero ya con la parte 3. Ya no voy a regresar a la 2 hasta que ya vaya a dar el repaso para el test. ¿Verdad? Así que ahorita, chicos, yo ya voy por la 3. Usted tiene que estar aquí o más. Atrás, never. Atrás de la teacher, nunca. Me pondré al día. Gracias, Denis. Y los demás, así quiero oírlo, ¿verdad? A los que van un poquito atrás. Mañana nos ponemos el día. Chévere. Bueno, terminamos, chicos. Thank you, Miss. Gracias a ustedes por ser buenos, chicos. Thank you. Vaya, gracias, nos vemos. Miss. Feliz fin de semana. Cuídense. Cuídense. Gracias. Good night. Hey, Javier. Apareció Javier. Hola. Hola, Javier. Estuvo en la clase, Javier. Ya se fue. Ay, se fue. Ok. No, ahí está. Good night. ¿Pudo escuchar la clase, Javi? Good night. Bye bye. Sí, aquí está. Gracias. Bye. Ok. Good night a todos, chicos. Cuídense. Gracias igual. Cuídense. Bye. Feliz fin de semana. Bendiciones. Cuídense, chicos. Gracias igual. Bien. Gracias. Descansen. Usen mascarillas, usen alcohol gel. Pórtense bien, lávense las manos para comer. Cuídense, adiós. Adiós, Robert. Bien.